compañera Denise Hernández en la línea telefónica para hablarnos de otras cuestiones. Denise, muy buenas tardes. El tema, Carla Silva. Hola, Armando. Buenas tardes. Así es. Como recordaremos, el viernes pasado fue baleado el agresor de Carla Silva, uno de los organizadores de esta golpiza que se vivió la reportera el día 4 de septiembre del año pasado. Se trata de Luis Gerardo Hernández Valdenegro, quien recibió una bala en el cuello el viernes pasado. Que fue balaceado aquí en León y que se tienen hipótesis ahí que podría ser todo vinculado con el mismo caso Carla Silva y con sus declaraciones ahí. Exactamente. Este suceso tuvo lugar en la carretera a Santana del Conde y ayer tuvimos oportunidad de hablar con la hermana del joven, que fue una mujer, o es una mujer que estuvo muy pendiente del caso, sobre todo en las últimas etapas en las que estuvo relacionado su hermano, y pues esto fue lo que nos comentó. Ella apunta a que el ataque contra su hermano tuvo que ver con la acusación que Luis Gerardo lanzó en contra del alcalde de Silao, señalando que fue él el que ordenó el ataque en contra de Carla Silva. Ella lo vincula directamente, o sea, estaría detrás de esto, de acuerdo a esta impresión de la hermana de Luis Gerardo Hernández Valdenegro, el propio Enrique Benjamín Solís Arzola. Exactamente, nosotros la cuestionamos ayer respecto a esto y lo que nos contestó fue lo siguiente que estamos a punto de escuchar en un inserto de audio. Pues, ¿te parece? Lo escuchamos. Por favor. ¿Le parece a usted que este atentado contra su hermano tiene que ver con esas declaraciones que hizo? Sí. ¿Por qué, señora? Porque pues es que no hay más duda no hay cosa de duda de que sea por ese lado, porque él es que diga yo que haya andado en otras cosas después de que salió, ya no. Él estuvo ya tranquilo, anduvo trabajando como su puesto que tiene de ser mecánico. No nada más eso, porque él ya no anduvo en otras cosas, que yo me diera cuenta, no. O sea, sí atendió la orden que le dio el juez de portarse bien. Sí. Pues graves acusaciones, Denise. ¿Piensan presentar algún tipo de denuncia en el Ministerio Público? Lo que nos comenta María Loreto Hernández es que desde que su hermano está libre ha sentido que toda su familia está en riesgo y ha pensado solicitar protección a las autoridades o bien salir de Silao. El día del atentado, nos comentó, ella mencionó una llamada en la que le advirtieron que se cuidara porque estaban armados, no se sabe quién fue, ¿no? Y comenta también que desde hace algunos días ella alcanza a percibir movimientos extraños fuera de su casa, ¿no? Particularmente camionetas que están rondando por ahí con placas de Jalisco y de Sonora, de Sinaloa, perdón. Y bueno, pues finalmente hay que recordar que antes de que su hermano saliera de la cárcel, María Loreto ya había acusado a Solís Arzola en dos ocasiones. La primera de ellas señaló que el alcalde estaba detrás de la deficiente defensa que un conjunto de abogados particulares le estaba brindando a su hermano. Días después, María Loreto señaló que el presidente municipal intentó comprar su silencio sobornándola, ¿no? Entonces, se van juntando otras piezas en este, pues, rompecabezas, digamos, que es el caso de Carla Silva, en el que pues todavía no tenemos una declaración formal por parte del alcalde. Y falta una pieza clave, que es el Nikis. Exactamente. Creo que son dos piezas fundamentales, que es primeramente el alcalde de Silao y en segundo lugar el Nikis, Nicasio Aguirre Guerrero, que todavía se encuentra propio. Denise, ¿piensan denunciar la familia de Hernández Valdenegro? Lo único que me comentó la señora es que está lista para pedir protección y me parece que la va a solicitar ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. Estaremos atentos entonces. Así es. ¿Algo más, Denise? Nada más que agregar, Arnaldo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Denise Hernández con este tema.